bien, amigo de Destinos TV, aquí estamos por estos destinos para llevarle a ustedes parte del Golfo de Chiriquí en la provincia de Chiriquí. Esperemos que este especial, donde vamos a ver cocodrilos, vamos a ver, por cierto, allá al final está uno, vamos a ver ballenas, vamos a ver delfines, vamos a ver tortugas y vamos a ver unas islas hermosas, porque siempre estaremos con ustedes por estos destinos. Epa, José, ¿cómo estás? Tú eres tocayo de nuestro operador de dron, se llama José también. Soy José. Mira, José, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes tú con ese cocodrilo? 12 años, pero ese cocodrilo tiene 12 años. Oye, pero se ve joven, él nunca se pone viejo. ¿Será que tiene el elixir de la vida ese cocodrilo y nosotros no lo... ¿Será que tenemos que comer cangrejo, amigos televidentes, para mantenernos así? Continuamos con más por estos destinos. Siempre nosotros los seres humanos debemos de respetar estos ecosistemas, ya que son frágiles. A veces son intervenidos por el hombre, como en esta oportunidad que alimentan un cocodrilo que ya está domesticado. Pero sin embargo, nosotros debemos de respetar. Todo esto es intocable, la naturaleza es algo sagrado. Y debemos de disfrutarla, pero con las limitaciones que tenemos que tener para poder conservar nuestro medio ambiente. Así que siempre por estos destinos estaremos pendientes de hacer esta reflexión para que ustedes compartan con nosotros ese criterio y podamos disfrutar de nuestro planeta. Amigos, todo una maravilla aquí en este hotel boutique Bocas del Mar con Mónica Echavarría, quien nos va a mostrar sus pericias como masajista, y yo voy a tener la oportunidad de ser una persona que ella le va a dar el masaje para que ustedes vean un poco de cómo es este arte y cómo tranquiliza, qué relax debe sentirse. Yo lo necesito. Cuéntame un poco qué vamos a hacer. Bueno, primero se me va a empezar con lo que es una bienvenida o un toque superficial al cliente para que se acostumbre a la mano de la masajista, en este caso yo. Bueno. Y luego vamos a empezar entonces con las piernas o miembros inferiores. Luego de las piernas, espalda, se trata la espalda profundamente porque es donde se encuentran mayores tensiones. Luego en las manos y luego se cambia de decúbito, es decir, boca arriba. O sea, que ustedes han visto cómo en estos momentos... cómo ella está haciendo los pasos que acaba de decir. Empieza por las pantorrillas, piernas. Va subiendo hacia lo que es la espalda. Y en estos momentos me están dando ese masaje tan relajante que siempre hace falta. Yo les recomiendo cuando lleguen a un hotel, vayan al spa. En verdad hace falta, vale la pena dedicarle un tiempo
y hacerse su masaje para entrar totalmente en relax, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la segunda parte una vez que termina boca abajo? Entonces viene la parte boca arriba, que en esta parte se van a tratar entonces los músculos más pequeños, es decir, los pies, las manos, se va a tratar a mayor profundidad boca arriba, y también se hace mayor énfasis en lo que son los músculos del cuello y la cara también. Wow, que siempre uno el cuello necesita que le den un masaje ahí, y hay que ver sinceramente cómo me parecieran unos calambres que le dan a uno y se va relajando poco a poco los músculos, ¿no? ¿Cómo es ese fenómeno que el músculo se relaja? Ah, bueno, el músculo se contrae por mucha tensión, eso se le llama contracturas. Entonces estas contracturas se deshacen a través del masaje, a través de lo que son las presiones en los puntos dolorosos, lo que hacen que estas mismas se suelten y produzca la relajación. Hay oportunidades que a uno le dan ahí le duele tanto. Exacto. Bueno, para los cobardes, que tengan valor. Bueno, vamos a dejar los amigos televidentes con nosotros para que sigan viendo parte de esta actividad que se mezcla con el turismo, porque siempre está en las áreas de diversión, de áreas sociales de los hoteles, como es un spa, un sitio para relajarse, y con las manos de Mónica vamos a terminar de disfrutar por estos destinos. Y bien, amigos, por estos destinos vamos a ir ahora a Isla Gámez, donde son las arenas blancas, y seguramente vamos a continuar para mostrarles los delfines, ya que en este golfo son un espectáculo y para la sorpresa de los niños van a disfrutarlo. No se aparten, que ya regresamos. Quédense con nosotros. En breve continuaremos con más de Por Estos Destinos.